logramos adquirir este chuzo de Civic y poderme. ¿Quieren saber exactamente qué caballaje obtuvimos? No se pierdan nuestro próximo video. Hola amigos y amigas, yo soy Ledo Donga. El día de hoy venimos nuevamente con nuestro Civic FK8, el tipo R. Recordamos que en el video anterior lo dejamos cuando hicimos la prueba de potencia, a ver cuánto nos iba a dar con un mapa base. Y bueno, hoy les vamos a contar cuánto nos dio. Sin embargo, tuvimos que hacer un pequeño arreglo o cambio en medio de... encontramos, ¿verdad?, que teníamos un pequeño misfire, un pequeño fallo. De hecho, en el video anterior alguien lo comentó por ahí. Encontramos que era lo que lo estaba ocasionando. Lo cambiamos, lo corregimos y ya tenemos nuestra medida base. Si quieren saber cuánto fue, quédense después de la intro y no se lo pierdan. Bueno, ahora sí, después de la intro y pudimos ver que también hicimos lo que fue el reemplazo de bujías, tuvimos que realizar el reemplazo de bujías ya que encontramos que las bujías que andaba el mismo no eran las correctas. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Cuando instalamos o pusimos o programamos el mapa base en el mismo, encontramos que este nos estaba dando un problema, por lo cual procedimos a revisar y encontramos esto. Pero bueno, ya el día de hoy, gracias a Dios, vimos el video ahí, ¿verdad?, donde hicimos la prueba. Ya no tiene fallos, ya está trabajando bien, gracias a Dios. Y tenemos el mapa o la medida inicial, ¿verdad? Por aquí podemos ver 304 caballos con 338 de torque. Vemos que la gráfica no está del todo mal, pero no está tan bonita. Sin embargo, vamos ahora sí a empezar a trabajar en el mismo. A ver a dónde, a qué punto vamos a lograr llegar. Pero bueno, recordamos, ¿verdad?, que no cambiamos las partes que este andaba instaladas. Tenemos el intercooler PRL, tenemos el kit del intake PRL, tenemos el sistema catalítico modificado y uno de los presilenciadores eliminado. Entonces, bueno, son las modificaciones que tenemos de momento. Ahorita tenemos el sistema de inyección agua metanol desconectado. Vamos a hacer algunos ajustes más, algunas pruebas, a ver dónde llegamos, un punto que creamos, ¿verdad?, que es seguro para el mismo. Y ahí vamos después a poner ya lo que es el sistema agua metanol, a ver qué números vamos a conseguir. Entonces quédense y no se pierdan, ¿verdad?, todo lo que vamos a hacer y a ver a cuánto vamos a llegar el día de hoy. Porque no vamos a tener solo este video, vamos a ir haciendo algunos más, a ver hasta qué caballaje vamos a llegar. Pero bueno, gracias a Dios vamos bastante bien y ya nos vemos. Bueno, y tenemos aquí otro pase ya con algunas correcciones que hicimos. Por ahí vamos a saludar a un amigo que tenemos por allá. Él es nuestro amigo Luis de Heredia. Para los que no saben, él es el dueño del GT86 que vamos a empezar a trabajar dentro de poco. Dentro de poco lo vamos a ver en el canal, ¿verdad? Un GT86 chivísima con 2JZ. Para que estén atentos y no se lo pierdan, ¿verdad? Y bueno, como les decía, con algunas pequeñas correcciones, algunos pequeños cambios, tenemos 332 caballos con 375 torque. Vemos que la gráfica se va viendo ya incluso más bonita. Y aún estamos sin el sistema de inyección agua metanol, ¿verdad? Recordamos que cuando lo trajimos teníamos 355 caballos, pero tenía lo que era el sistema de agua metanol. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos mientras no tengamos aún knock sin el sistema agua metanol, como les digo, y ahí ya vamos a empezar a trabajar en el mismo. Ahora,
Lo vamos a llevar poco a poco porque es una plataforma que empezamos a trabajar hace poco tiempo. Entonces queremos ir aprendiendo todo lo que podamos, paso a paso, ¿verdad? Para aprender lo más posible y hacerlo todo de la forma correcta como tiene que ser. Recuerden, me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Estamos a mitad del proceso, ¿verdad? Como decimos siempre, la verdad creo que vamos por bastante buen camino. De momento, y sin metanol aún, tenemos 347 caballos con 384 torque. Vemos una gráfica bastante bonita. Vamos a hacer unas correcciones ahí, a ver si le quitamos un poco de torque en baja y le damos un poquito más de potencia en alta para evitar que el carro en baja patine tanto, como sabemos que estos FK8 patinan. Entonces es una configuración que vamos a hacer ahí en las tablas diferente para tratar de hacer eso. Sin embargo, ahorita tenemos un pequeño problema. Estos aros son los originales de él, son los 20, las llantas están bastante viejas. Sin embargo, los que él traía, que eran los 18, los quitamos porque había uno que tenía un pequeño golpe, se lo estábamos arreglando y los llevamos a pintar. Todavía no les vamos a contar ni les vamos a enseñar cómo los pintamos y cómo se va a ver el mismo, pero apenas los tengamos, obviamente vamos a hacer un video y lo van a ver. Pero bueno, lo que queremos enseñarles es que creo que por hoy no vamos a poder hacer mucho más. Ya les casi les cuento por qué. Voy a pasar la luz para allá para enseñarles un poco más. Bueno, y vamos a enseñarles, por dicha nuestro amigo Aquiles lo vio. Bueno, aquí se nos hizo una bomba en esta y aquí vemos que como que se nos quiere salir la llanta, no sabemos por qué. No, ya valió madre. Ahí la vemos bastante. Entonces, la verdad que nos da un poco de miedo darle mucho así. Vamos a hacer uno o dos pases más, pero mejor vamos a esperar a tener los otros aros. Sin embargo, bueno, vamos súper contentos con los resultados. 347 caballos y aún estamos sin el sistema de inyección agua metanol y vemos una gráfica lindísima, ¿verdad? Creo que probablemente lo lleguemos incluso más arriba del punto en el caballaje que él venía cuando lo compramos y sin utilizar aún lo que es, como les digo, el agometanol. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ahorita estábamos revisando los locks y tenemos puntos seguros de timing, digamos, de knock. Todavía no tenemos knock. Vamos a hacer algunas configuraciones, como les digo, quitar un poquito de torque abajo y darle un poquito de potencia arriba para sacar un poquito más de caballos de una forma bastante segura. Y obviamente la parte o la cereza del pastel es cuando ya pongamos el sistema de inyección agua metanol, a ver dónde vamos a lograr llegar. Pero bueno, vamos a ver si hacemos un par de pases por el día de hoy por lo menos y ahorita nos vemos. Bueno, hicimos otro pase prácticamente con los mismos setups que estábamos dándole, un pequeño cambio por ahí para ver cómo reaccionaba. Prácticamente quedamos casi en el mismo caballaje, el mismo torque, sin embargo, no nos la vamos a jugar, nos da miedo. Se te hace así. La verdad que la llanta se ve bastante peligrosa, como les enseñamos ahorita. Ahí se ve que se está como queriendo salir. Entonces, mejor vamos a esperar a que nos den de nuevo los otros aros con las llantas que sabemos que están en excelente estado para volverlo a subir y ver a qué caballaje vamos a llegar con sin el sistema de metanol, ¿verdad? No entiendo. Yo sí. No queremos llegarlo a un tope muy alto. Sabemos que mientras él no dé knock, podemos llegarlo a más caballaje.
pero no queremos forzarlo tanto. También tenemos que ver el tema del duty de los inyectores y del duty de la bomba, ya que recordamos que esto es de inyección directa, ¿verdad? Al ser inyección directa, él trabaja con dos bombas de combustible, una en el tanque y otra aquí en el motor, y esta también tiene un duty de porcentaje de trabajo. Entonces, ahorita de hecho vamos a revisar a ver en qué punto está ahí con ese caballaje que ya tenemos, y después proceder, ¿verdad?, a trabajarlo con agua metanol, que sabemos que nos va a ayudar a bajar el porcentaje de trabajo, el duty de trabajo de la bomba de fábrica, y que también nos va a dar un rango para aumentar más algunos rangos y subir un poco más el caballaje. Pero bueno, estamos prácticamente casi en el caballaje que el mismo venía con agua metanol. Entonces, la verdad que siento que vamos bastante bien. Pero bueno, ahorita nos vemos. Estamos de vuelta. Recordamos, ¿verdad?, el problema que tuvimos con los aros. Ya por dicha y gracias a Dios pintamos los que andábamos anteriormente, que las llantas estaban en excelente estado. Ahorita pudimos ver en los videos que les enseñamos, ¿verdad?, que ya los tenemos instalados. Y bueno, vamos a hacer un pase sin hacer nada, igual a como salió la vez pasada, a ver qué números tenemos. Vamos a ver si lo que es el cambio de aros causa algún efecto o alguna diferencia en lo que es la potencia. Sin embargo, también ahorita tenemos, ¿verdad?, que el carro está un poco más frío, más fresco que el día anterior, pero lo vamos a dejar calentar para que llegue a la temperatura correcta y tener una medida lo más similar posible, ¿verdad? Ahora, sabemos que el dinamómetro hace correcciones para todo esto, pero aún así queremos ver, ¿verdad?, qué pasa con los aros, con la diferente medida de aros. No tenemos la medida aún del diámetro completo de los 20 a como estaban y estos 18 a como están, pero por lo menos son aros diferentes, ¿verdad? Vamos a ver si da alguna medida, alguna diferencia por ahí. Y bueno, vamos a hacer el primer pase del día y ya les contamos. Bueno, y tenemos los dos primeros pases probando, ¿verdad? Lo que les comentábamos de los aros, ¿verdad? Con estos aros tenemos un perfil 18, sin embargo la llanta es un poco más grande. Habría que medir el diámetro exacto, a ver si sí están haciendo alguna diferencia de los aros 20 con su llanta que anda y estos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos las medidas. 346.8 caballos con 377 de torque. Vemos las gráficas prácticamente gemelas. En la primera vemos un pequeño huequito al final, ahí el carro aún estaba un tanto frío. Para la segunda ya vemos que la gráfica pues iba constante, ¿verdad? Pero bueno, estamos en los números constantes. Vamos a hacer algunos ajustes, vamos a ver si logramos llegar a un punto de caballaje más alto que el que teníamos antes de 355 caballos sin agua metanol ahora, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en eso y ya les contamos. Bueno, estamos aquí en el proceso, ¿verdad? Aún seguimos sin el sistema agua metanol.
Ahorita ya logramos pasar la meta que teníamos, que era tener más caballaje del que tenía anteriormente sin agua metanol. Y bueno, tenemos en este momento 362 caballos con 391 de torque. Vemos la gráfica y la línea de combustible prácticamente perfectos. Vamos a hacer algunas configuraciones a ver si le quitamos un poco de torque en la parte baja, ya que sabemos que esto lo que va a hacer es que el mismo patine mucho y obviamente pues eso no nos va a ayudar. Entonces vamos a trabajar en eso y vamos a ver si le aumentamos un poquito más la potencia a como lo tenemos, pero no queremos llegarlo a un nivel tan alto para no arriesgar tanto, ¿verdad? No tenemos NOC, estamos revisando esto en cada pase obviamente. Entonces creo que mientras sigamos sin NOC, con la calidad de combustible que tenemos, podemos aumentar todavía un rango más. ¡Knock, knock! ¿Who's there? Pero bueno, cuando ya lleguemos ahí, vamos a ver si ya pasamos ahora sí a lo que es el sistema con metanol y de ahí ver si ya logramos meter un poco más de algunas cositas por ahí. Pero ya nos vemos. Estamos aquí, les vamos a explicar un poco de lo que estamos haciendo. Ahorita estamos cargando un mapa con algunas mejoras que estamos haciendo, a ver qué tal funcionan. Como les mencioné antes, ¿verdad? Ahorita, bueno, ya tenemos 365 caballos con 375 torque. Vemos dos gráficas bastante similares. Vemos que ya se ve una línea bastante buena, bastante bonita. Ya logramos lo que queríamos hacer, bajarle el torque en baja, ¿verdad? Que sabemos que eso lo que va a hacer es romper tracción y adicional, pues podría ocasionar algún fallo en el sistema mecánico, digamos, quebrar un eje o algo, ¿verdad? Al haber tanto torque. Ahora, en estos rangos probablemente no lo haga, sabemos que estos carros aguantan bastante, pero entre más aumentemos y seguimos manteniendo tanto torque en baja, en algún punto probablemente lo llegue a hacer. Entonces queremos cuidarlo, ¿verdad? Que no dañe soportes, que no vaya a dañar algún eje, que no vaya a dañar algo en el carro, para no tener que incurrir en un gasto adicional. Pero bueno, de momento 365.8 con 375 torque sin agua metanol, ¿verdad? Estamos ahorita prácticamente 10 caballos arriba de lo que el mismo traía cuando lo adquirimos, que lo probamos aún con el sistema agua metanol. Entonces la verdad estamos bastante contentos, tenemos ya una mejora y aún no empezamos a trabajar con agua metanol. Estamos bajando lo que son niveles de timing, ¿verdad? Para bajar el NOC, ya que sabemos que el combustible aquí es de muy baja calidad, se supone es de 91 octanos, pero según se dice, ¿verdad? No llega a ese octanaje. Probablemente con algún combustible de mejor calidad o de mejor octanaje podríamos llegar a un rango más alto, pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Creo que vamos a hacerle tal vez un pase más para ver que todo trabaje bien. Y ahí ya entonces, si Dios lo permite, vamos a poner el sistema de inyección agua metanol. Pero bueno, por ahí vamos, ya les contamos. Bueno, y como les mencionamos antes, vamos a quedar ahí en 365 caballos. Creo que es un número bastante bueno para ser un número de Dynojet, ¿verdad? Que sabemos que es un caballaje total y completamente real. Es un tema del que ya hemos discutido antes y tenemos bastantes pruebas que hemos realizado para estar seguros de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora, vamos a poner el sistema agua metanol, ahora sí. Es el fin del reto. Es el reto final, es el reto suicida. A ver si ahora sí empezamos a aumentar los rangos. Con esto, en la buena teoría, las temperaturas del motor se nos tienen que mantener más frías, el octanaje del combustible tiene que mejorar y por consiguiente podríamos aumentar un poco los rangos de boost y también lo que es el timing, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a hacer la primera prueba con el sistema de agua metanol instalado, ya conectado, y ver qué número vamos a conseguir. Y ya les contamos.
Bueno, y tenemos los números con el sistema de agua metanol ya activado. La verdad que son resultados que era lo que esperábamos. Acabamos de revisar el log, los niveles de timing y de todo lo demás incluso mejoraron, ¿verdad? A gran escala. Obviamente, como les indicaba anteriormente, ¿verdad? Sabemos que con esto bajamos las temperaturas del motor, aumentamos el octano del combustible y el mismo va a trabajar mejor. Pero bueno, la verdad que un número bastante bueno. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejar su me gusta en nuestro video para que nuestro canal siga creciendo. Esto es importantísimo, ¿verdad? En honor a un seguidor que se enojó la vez pasada porque no les dimos el número que dio original, esta vez vamos a hacer lo mismo. Pero les vamos a explicar el porqué, ¿verdad? Sabemos que cuando la gente tiene curiosidad por saber qué resultado da algo, cuando se hace una prueba, normalmente lo normal, valga la redundancia, es que al siguiente video vayan con más ganas, con más ansias de verlo. Entonces, por eso, esta vez no les vamos a contar qué número nos dio con el sistema de agua metanol ya instalado, ya puesto, ya trabajando. Se los vamos a dejar para el próximo video, para que no se lo pierdan, para que nos visiten, ¿verdad? Y en el próximo vamos ahora sí darles el número que dio el mismo y empezar a trabajar, a subir un poco más los rangos. Entonces no se lo pierdan y recuerden, ¿verdad? Suscribirse, darle me gusta y activar la campanita. Y como decimos siempre, solo bueno.